¿Se deprime? ¿Le dan ganas de llorar algunas veces? No. Le da risa mi pregunta. Le causa gracia hablar de la depresión. No sabía que eras casado. No toques, es personal. Acordate que cuando mires a la cámara, tenés que bajar la cabeza para que no se vea el desvío del ojito. ¿Quietos? Un tipo amable llama y te invita. Bueno, será tímido. No, no es tímido, es prepotente. ¿Prepotente? Ay, por Dios, cómo me gusta un tipo prepotente. ¿Le has dicho a mi esposa que llegué? Me ha dicho. ¿Cómo está? Acá, queriendo saber dónde está nuestra hija. Juan. Fue un gran error. Sandra, ¿qué haces acá? Que vos también los escuchaste, yo pensé que era la única. No, por supuesto que los escuché. ¿Ya les tocaste? No, ¿querés tocarles vos? Es un favor, no para mí, un favor para un amigo. ¿Si puedo ayudar? ¿Te acordás de Raúl? Raúl, el compañero de ustedes. Sí. Sí. ¿Con quién hablas? Con Diego. Ah, vení. ¿Le decía loca? ¿Quién le decía loca? Que le decía loca a Cindy, a su amiguita Cindy. Pero bien que cuando yo llegué hace un momento, a Diego no le parecía nada loca. Sol está en óptimas condiciones para ser madre. Qué bueno. Igual le voy a pedir una eco, un laboratorio, rutina. Ustedes pueden estar acostumbrados, pero es fuerte acordarse de cosas tan tristes. ¿Pero vos te viste la cara? Salió todo mal. No, no voy a comer nunca más en mi vida. Buena idea, yo tendría que hacer lo mismo. Pero él me dijo. ¡Andate! ¿Eh? ¡Andate o llamo a la policía! ¡Andate! Vientos del norte. ¡Claro que sí! Para que sepas, Esteban se murió de un infarto acostándose conmigo. ¡Tomá, chupate esa mandarina! ¡Eras mi amiga! ¡Nunca fui tu amiga! ¡Odio tu manera de ser! ¡Odio tus trajecitos, tus guantecitos al tono y tus cursitos de esto y de aquello! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Odio! ¡Qué disgusto después de 15 años de matrimonio! ¿Cómo 15 años de matrimonio? Si yo tengo 15, mamá. Su esposa, María Rosa Lynch, en la más absoluta miseria, gestionó en 1814 el cobro de los sueldos a deuda. Los ratings, qué lindo que sean los ratings. Lo que pasa es que a mí me dan un poquitito de miedo, porque a veces bajan y a veces suben y me dan un quickie. Qué lindo, a mí me gustó mucho. A mí también. Sí, mi amor. Montevideo. ¿Qué es eso de Montevideo? No, que un besito a Montevideo. Tres besitos a Río de Janeiro. Parece que la chica tiene un novio. Y bastante celoso por lo que se ve. Creo que vos y yo, al fin y al cabo, tenemos algo en común. Supongo que esto es un delito escarcelable, ¿o no? Ni eso sé. ¿Cómo me fui a meter en esto? Viro al bebé y me parece que estuve loca, chiflada. Quizás podés pagar una fianza. A lo mejor contemplan que tenés un recién nacido. ¿Qué vamos a hacer, Jaime? Ya vamos a arreglar todo. ¿Tu madre? No te preocupes. Se va a ir del departamento. ¿Qué vamos a hacer con ella cuando nos vayamos? ¿Sos muy hábil con las manitos? Más o menos. Bueno, entonces vamos a ver si te escapas de esta. A ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora, larga. ¿Por qué? Okay.